Bueno, la carrera fue buena en medio de todo, y a pesar de la salida, que es la parte que más me cuesta en los 500 metros, fue una carrera muy limpia. La vuelta lanzada fue muy buena. La verdad, no sé de qué habré quedado en la vuelta lanzada, que es algo muy positivo, pero digamos que ya en cuanto a la velocidad y al manejo de la lanzada, estoy mejorando mucho. Estoy satisfecho. Es algo difícil porque quedar de 20 y estar completamente feliz es muy complicado a nivel personal. Yo siempre lo he dicho, soy una persona que quiere ir por todo. El sueño mío es estar peleando una medalla. Pero digamos que por ahora, y sabiendo la realidad de mi proceso, sé que un puesto 20 es un buen paso para empezar. Obviamente muchas cosas por mejorar, a pesar de lo bueno que fue. Pero si algún día quiero estar peleando esas medallas, va a tocar trabajar muy duro, obviamente, como todo. Pero yo creo que el primer paso ha sido definitivo y ha sido un buen impulso para los 1000 metros que se vienen el 23, en cuanto a estado de ánimo se refiere. Mi futuro, la verdad, no tengo ni idea. Mi futuro es los 1000 metros del 23 de febrero. Ya después de ahí, solo quiero volver a casa y descansar un poco. Han sido 2 años muy duros, sobre todo.